Es que me siento honrado y, en cierta parte, abrumado eh, por poder asistir a esta actividad organizada por la cátedra la, eh, Josef Ratzinger, la Fundación Josef Ratzinger, en esta universidad eh, joven, prometedora y, sobre todo, acogedora, eh, porque aquí la hospitalidad se ve que es la marca de la casa. Bien, como dicen los expertos en técnicas de comunicación y en retórica, eh, lo primero que tenemos que adecuarnos es a las circunstancias. Yo soy consciente de que la hora meridiana en que nos encontramos no es la más fácil y por lo tanto he preparado un texto eh, también adecuado a las circunstancias. Espero que no se haga demasiado pesado. Y también, aunque he preparado un texto más largo, eh, voy a leer tan solo unos párrafos para ajustarme al tiempo que se me ha asignado. Múnich, 1947, en la más dura posguerra. Como el centro de la ciudad, universidad incluida, se encontraba en ruinas, los profesores y estudiantes de teología tuvieron que irse a las afueras. fustenried una finca que había pertenecido a la familia real bávara, era ahora un complejo con múltiples dependencias. Hospital, casa de ejercicios espirituales. Seminario para vocaciones tardías, escuela de magisterio, donde tenían cabida la presencia femenina, con lo que esta renuncia, dice Ratzinger, se refiere al celibato, tenía unas manifestaciones muy prácticas. Se había enamorado, Joseph tenía sus dudas, se debatía, además, entre dedicarse al trabajo pastoral en una parroquia o al trabajo académico como profesor de teología. Las dudas le asaltaban, iban y venían. A esto se unía la duda, escribe, de si iba a ser capaz de vivir el celibato, de estar soltero de por vida. La universidad estaba por aquel entonces medio en ruinas, por lo que no teníamos un edificio propio para la facultad de teología. Aquello hacía que la convivencia no solo entre alumnos y profesores, sino entre alumnos y alumnas fuera muy estrecha. Así que la tentación de dejarlo todo y seguir los designios del corazón era casi diaria. Solo podía pensar en estas cosas al pasear por aquellos espléndidos jardines de Fustengate. Pero también, como es natural, al hacer largas horas de oración en la capilla, la oración. Uno, una aproximación biográfica. Cuatro años más tarde, recién ordenado sacerdote, trabajaba como joven vicario, en la parroquia muniquesa de Heiligblut. Tuvo allí su primera experiencia docente. Refiriéndose a las clases que impartía a los niños y jóvenes, recuerda, de todas mis obligaciones pastorales era lo que más tiempo me llevaba. Disfrutaba mucho con aquellas clases porque enseguida comprobé que tenía facilidad para relacionarme con los niños. Fue una experiencia muy interesante para mí dejar el mundo intelectual para de pronto dirigirme a los niños. Además de celebrar la Eucaristía y predicar con fuerza, Father Joseph a veces, a veces cantaba y tocaba el armonio cuando, celebraba, cuando celebraban otros sacerdotes. Asistía a los funerales a los que acudía en bicicleta y hacía excursiones con los niños de la parroquia. Una foto lo muestra en un lago rodeado de niños y vestido con un elegante clergyman mientras unos muchachos se bañan en el lago. Harse. Una niña todavía conserva una poesía escrita por el joven vicario con un aire decididamente teresiano. Aquí hay una traducción de urgencia. Solo Dios basta. Lo que el corazón ama más, lo que quiere con ansias abrazar, lo que quiere alcanzar, es una chispa sin más que una pista nos alcanza. Es él quien todo esto nos da. Solo Dios basta. Recuerdo de tu profesor de religión. Bien, aquí recojo otras recurrencias biográficas, eh, como por ejemplo cuando él era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe eh, y tenía problemas gordos que después hemos conocido con el tiempo. Lo primero que hacía era reunir a sus colaboradores en la capilla. Y ahí les dirigía la meditación. Esta mañana nos hablaban de la cristología espiritual, como a través de la oración se llega a una verdadera cristología, eh, pues también para resolver los distintos tomates teológicos que tenía la congregación, lo primero que hacía era partir de la oración. Bien, el segundo apartado se llama Teología y oración, y allí me refiero a la famosa teología arrodillada, ni en eh donde eh, la teología no solo se hace con codos, eh, como solía decir el actual obispo de San Sebastián, no solo con codos, sino también con las rodillas. Es decir, la teología no solo se escribe en, los, eh, en las mesas y escritorios, sino que también se redacta en los reclinatorios. Por lo tanto, teología y oración, esa teología de los santos, que en el caso de Ratzinger... Lo estudia sobre todo en Santo Tomás y San Buenaventura. Será como uno de sus lugares teológicos, uno de los centros vitales de su propio pensamiento. Bien así, eh, de modo irónico, Hans King siempre le ha reprochado a Ratzinger que él tenía lo que él llamaba, lo que King llamaba un altarcito bávaro, un altarcito bávaro, un altar pequeño bávaro. Es decir, por la cercanía que tenía con la meditación de la Escritura, con la liturgia, también se ha hablado de esto esta mañana eh y con la oración, con la meditación de la palabra de Dios y de las palabras de los santos. O sea, es una aplicación práctica del Ora et Labora benedictino. Pero vamos al tercer punto, que he titulado Un papa en oración. Queridos amigos, En este momento no necesito presentar un programa de gobierno. ¿Se acuerdan, no? Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor. Esta es la definición de la oración: esta escucha de la palabra y de la voluntad del Señor. Y dejarme conducir por Él de modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Son palabras como recordarán al inicio de su pontificado y no encuentro mejor definición de la oración que esta. En una conferencia pronunciada por el cardenal Camillo Ruini, en marzo de 2009, recordaba los cuatro principales ejes del pontificado de Benedicto XVI. Dios, oración, razón, ética. La primera y mayor prioridad era Dios mismo, ese Dios que con demasiada facilidad es puesto al margen de nuestra vida, orientada al placer y al consumo, al hacer del cientificismo y del tecnicismo y al gozar consumir. El primer esfuerzo del pontificado, afirmaba Ruini, es entonces reabrir la senda a Dios, pero no haciéndose dictar la agenda por los que no creen en Dios y cuentan solamente con ellos mismos. Al contrario, la iniciativa pertenece a Dios. Y esta iniciativa tiene un nombre, Jesucristo. Por eso, uno de los centros neurálgicos de este pontificado, según el cardenal romano, se dará en el encuentro con Jesucristo. Digamos así, continuaba a la segunda prioridad del pontificado, la oración. No solo la personal, sino también, sobre todo, la oración en él y del pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, es decir, la oración litúrgica de la Iglesia. Podemos agregar que hoy es el centro de su pontificado, decía entonces. También en la que es, en mi opinión, la obra de su vida, Jesús de Nazaret, aparece un capítulo titulado La Oración de Jesús. Esta mañana nos han hablado magistralmente tanto del Padre Nuestro como de este centro neurálgico de su cristología, la Oración de Jesús, en el que es comentado el Padre Nuestro. Allí nos desvela el motivo por el que Jesucristo siendo Dios se dirige al Padre en oración. Puesto que ser hombre significa esencialmente relación con Dios, está claro que incluye hablar con Dios y el escuchar a Dios. Establece, según el modelo de toda oración cristiana, la oración de Jesús, las condiciones en las que ésta ha de desarrollarse. La oración no ha de ser una exhibición ante los hombres, cito requiere esa discreción que es esencial a una relación de amor, amor discreto. Esta discreción esencial de la oración no excluye la dimensión comunitaria. El mismo Padre Nuestro es una oración en primera persona del plural. Y solo entrando a formar parte del nosotros de los hijos de Dios, podemos traspasar los límites de este mundo y elevarnos hacia Dios. Otra forma contra la que se nos pone en guardia el Señor es la palabrería, la verborrea en la que es ahogado el espíritu. Lo decisivo es que la oración llegue al centro de nuestra vida, de nuestro día, de nuestra existencia. Entonces será una oración real. Es una oración excéntrica, podríamos decir, entre comillas, de salir de nuestro propio centro y entrar en la órbita de la voluntad de Dios. Es una negación del narcisismo para entrar primero en la dimensión social, eclesiológica, también de la oración cristiana, y entrar en ese contacto, en esa relación directa con Jesucristo. Recordarán también como en Espesalvi, la encíclica dedicada a la virtud de la esperanza, eh, en la parte final cuando habla de los lugares de la esperanza, el primero es la oración. Es decir, en la oración nosotros encontramos ahí lo explica muy bien, que es un tema también muy ratzingeriano, la purificación. la purificación en concreto del corazón. ¿eh? porque en nuestro corazón también entran mezquindades, entran rencores, entran resentimientos, entran celos amargos, distancias, cuentas pendientes. y por eso eh, nuestro corazón tiene que ser purificado como si fuera un crisol. se suele poner la imagen, no? ¿Qué se hace para conseguir un oro de mucha pureza, de muchos quilates? Pues se somete a altas temperaturas, de tal manera que se queman las impurezas, la arenilla, el barro, las piedrecillas que pueden estar ahí disueltas, y al final se obtiene oro de muchos quilates. Pues lo mismo pasa con el corazón humano, y eso lo encontramos en la oración. Podríamos decir que la oración es un purgatorio en vida, ¿no? Pero sigamos con Jesús de Nazaret. La oración, dice ahí, nos hace fuertes y mejores, nos cambia. Tiene que estar arraigada en la vida misma, en sus luchas, angustias y esperanzas. La oración ha de cambiarnos, tiene ese carácter, diría él, performativo. ¿no? Y cita allí, de, cómo no, a San Benito. «Mens nostra concordet voci nostre». Que nuestro pensamiento sea concorde con nuestras palabras, palabras y pensamiento. Sin embargo, será en el volumen dedicado a la Pascua del Señor donde son desarrollados dos de los momentos de diálogo con el Padre mejor relatados en los Evangelios. La oración sacerdotal en la Última Cena y la oración en el Huerto de los Olivos. En coherencia con lo que acaba de hacer lavar los pies a sus discípulos y lo que va a hacer, dejarnos su cuerpo y su sangre y después morir en la cruz, Jesús pronuncia las palabras en la última cena donde nos entrega su pensamiento. Aquí la palabra se va a convertir en rito de expiación y por medio de él en realidad en presencia real. Cito, la oración sacerdotal de Jesús es la puesta en práctica del día de la expiación, es, por decirlo así, la fiesta siempre accesible de la reconciliación de Dios con los hombres. El coloquio de Jesús con el Padre, el rito del día de la expiación se transforma en plegaria. En Getsemaní, modelo de oración para todo cristiano, Jesús acepta la voluntad del Padre. Jesús dirige esa única palabra que según... Eh, Joachim Jeremías, eh, si nuestro Señor hubiera pronunciado una sola palabra en vida, sería precisamente esta, Abba, y nos enseña que es una relación filial, una oración filial, una oración que el Hijo dirige hacia su Padre. Si es Luis, o como decimos aquí, C. S. Lewis eh, decía que curiosamente la oración del huerto es la única oración en la cual Jesús no fue escuchado. Y ahí es donde entra la dialéctica, esa confrontación entre las dos voluntades que nos hablaban esta mañana del Concilio Tercero de Constantinopla, como el someter la voluntad humana que tenía Cristo a la voluntad divina, a la voluntad del Padre, supone sudar sangre. Y en esa tensión, en ese aceptar la voluntad del Padre, está la esencia de la misma oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, nos explicaba esta mañana el profesor Estrada. San Agustín compara la meditación sobre los misterios de Dios a la asimilación del alimento y usa un verbo recurrente en toda tradición cristiana: rumiar. Los misterios de Dios deben resonar continuamente en nosotros mismos para que nos resulten familiares, guíen nuestra vida nos nutran como sucede con el alimento necesario para sostenernos. Y San Buenaventura, refiriéndose a las palabras de la Sagrada Escritura, dice que es necesario rumiarlas para que podamos fijarlas con ardiente aplicación del alma. Así pues, meditar quiere decir crear en nosotros una actitud de recogimiento, de silencio interior, para reflexionar, asimilar los misterios de nuestra fe y lo que Dios obra en nosotros. Y no solo las cosas que van y vienen. O sea, es aplicar el también agustiniano, no verim te, no verim me. Es decir, conocerte, Señor, para poderme conocerme mejor. Eh, como también explica Pascal, nos conocemos y nos conocemos mejor en Cristo, precisamente. En conclusión, rumiar en presencia de Dios es considerar las cosas en su corazón ver las cosas desde Dios, rumiar aquello que nos desconcierta, que nos descoloca. Esta relación personal de tú a tú con Dios comporta cambios de la persona. La oración nos cambia la, la vida. Hemos de encontrar en ella sorpresas, imprevistos, cambios de planes. También Luis, en ese librito que tiene sobre la oración, cuenta cómo en un rato de oración, había conseguido perdonar a una persona que no había conseguido perdonar durante 30 años. Y de repente, en un rato de oración, encuentra ese perdón hacia esa persona. De Jesús aprendemos, uno, a interpretar nuestra vida. Dos, a tomar nuestras decisiones. Tres, a reconocer y acoger nuestra vocación. Cuatro, a descubrir los talentos que Dios nos ha dado cinco a cumplir cada día su voluntad Uno cami único camino para realizar nuestra existencia quisiera también recordar aquí como en ese artículo que él tiene sobre la metanoia sobre la conversión pone el ejemplo de ese relato de la samaritana de cómo el señor entabla esa conversación con aquella mujer que no es precisamente un prodigio un dechado de virtudes y primero le empieza hablando a su nivel y le habla del agua, mujer, dame de beber. Después trasciende y se eleva y le habla del agua que da vida, de ese agua de vida eterna. Y despierta esa sed espiritual en aquella mujer que a lo mejor alguno podía considerar perdida. Y al final, cuenta como Jesús, cuenta Ratzinger como Jesús llama a la conversión y le dice llama a tu marido entra en esa pregunta existencial en ese obstáculo que hay en la relación con Dios y aquella mujer responde ¿no? Eh, no tengo marido como una evasiva y el señor eh, que sabe lo que hay en el fondo de su corazón le dice bien dices que no tienes marido has tenido cinco y el cara tienes no lo es es decir cinco divorcios y una pareja hecho, se diría en terminología actual, ¿eh? por aquello el sínodo, ¿no? ¿Eh? Y, y el Señor consigue la conversión de esa persona. O sea, de ese coloquio, de ese diálogo, de esa conversación, viene también la conversión. O sea que la oración cambia nuestra vida, nos cambia a nosotros y cambia nuestra persona y nuestra personalidad. Es la oración, emulando el título de estos encuentros. La oración es la fuerza que cambia a la persona. Hay ese relato del califa, ahora que estamos con lo del califato, eh, que decía eh, en sus pensamientos, ¿no? eh, yo cuando era joven quería cambiar el mundo. Después fui creciendo y quise cambiar la familia. Luego nos hablarán de esto, ¿no? Y ahora que soy anciano, lo que procuro es cambiarme a mí mismo. Pues es verdad que si uno se cambia a uno mismo. Conseguirá también cambiar la familia y, por supuesto, cambiar el mundo para bien. Termino. Así hará Benedicto XVI hasta el último momento de su pontificado. Renunció a seguir gobernando la Iglesia, pero no a lo que él consideraba algo prioritario, la oración. En este momento de mi vida, indicó el Papa Ratzinger, el Señor me llama a subir al monte. A dedicarme todavía más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar a la iglesia, es más, si Dios me pide justamente esto, es para que pueda continuar sirviéndola con la misma dedicación y el mismo amor con el que lo he hecho hasta ahora, pero de una forma más adecuada a mis fuerzas. Benedicto XVI destacó que de este pasaje del Evangelio podemos aprender la primacía de la oración sin la cual el empeño del apostolado y de la caridad se reduce a activismo. El activismo para Ratzinger es la auténtica bestia negra, el actuar sin pensar ni rezar. ¿no? Como ya decía en introducción al cristianismo, no el magen-magen, hacer por hacer, sino el magen-wissen, sabiendo eh, hacer sabiendo lo que hacemos. ¿no? Al concluir sus palabras... El entonces casi papa emérito agradecía el sol que había salido en Roma, pues hasta hacía algunas horas el tiempo era incierto. En gran parte de la península itálica dominaba la nieve y el frío. Gracias, agradezcamos al Señor por este sol que nos regala. Y yo también les estoy muy agradecido a ustedes por su paciencia y atención. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a nosotros María del Rosario Sáez Yuguero. Es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Salamanca y doctora en medicina y especialista en estomatología por la Universidad de Murcia. Ha sido profesora titular de estomatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, donde fue también vicedecana de la Facultad de Medicina y Odontología y directora de la Clínica Odontológica Universitaria. Fue merecedora del Premio Nacional de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia en 1999 y en 2006. Es autora de numerosas publicaciones y ponencias. Y desde 2007 es rectora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, si han estado atentos a, a, a la lectura de, de mi currículum, verán que yo no soy teóloga, con lo cual van a notar la diferencia con todo lo que hemos escuchado aquí esta mañana y acabamos de, de oír. Y agradezco muchísimo a los organizadores esta invitación que se me ha hecho para participar en este quinto congreso internacional promovido por la Fundación Josef Ratzinger: la oración Fuerza que Cambia el Mundo. Y les felicito por tratar el tema de la oración tan presente en el Papa Benedicto como acabamos de escuchar y también ha estado muy presente en el marco del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. A Santa Teresa se le conoce en el mundo, además de por ser de Ávila, como yo, por, por ser una gran santa, pero sobre todo por ser una maestra insuperable de oración. Santa Teresa reúne las dos cualidades de un maestro de oración, ser ella misma una orante que experimenta y tipifica la oración desde las formas más sencillas y humildes hasta las más encumbradas y por ser capaz de hacer un análisis teológico original, como nos dice el padre Tomás Álvarez. Me atrevería a decir que es la persona que mejor ha transmitido y dejado plasmado en sus escritos esa relación que es posible del hombre con dios con un dios personal yo creo que esto lo ha culminado santa teresa es verdad y así nos lo decía esta mañana el cardenal blázquez que no es fácil eh, no es fácil la lectura de, de santa teresa y que a veces se nos cae el libro pero cuando se consigue entenderla, gozamos ciertamente de esa comunicación de lo inefable que nos transmite. Ahí tenemos ese manual de oración que ya nos ha dejado, que es el camino de perfección, y esa otra obra, Cumbre, de Santa Teresa, el Libro de las Moradas, cuya puerta para acceder a ese castillo interior es la oración. Oración, que no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad estando a solas con quien sabemos nos ama. Oración que no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho, y como el amor nunca está ocioso, de ahí la necesaria conexión entre oración y acción. El otro día escuché en una conferencia a un obispo español que decía, que la mística sin ascética es pura poesía. La oración requiere el refrendo de las obras. Obras, hermanas, obras quiere el Señor, decía la santa a sus monjas. La oración requiere el ejercicio de las virtudes evangélicas, y Santa Teresa seleccionó tres. El amor a los hermanos, el desasimiento de las cosas y la humildad. No cabe duda de la importancia que el Papa Benedicto concedió a la oración durante su pontificado. Recordemos esos impresionantes ratos de oración en silencio ante el Santísimo Expuesto que introdujo en las jornadas mundial de la juventud, el clima de silencio y recogimiento y oración que se hacía y se hace en las celebraciones litúrgicas del Vaticano. Nos regaló esa escuela de oración en las catequesis de las audiencias de los miércoles, donde nos decía que quería elegir un tema que nos interesa mucho a todos, el tema de la oración, y de un modo específico de la oración cristiana, es decir, de la oración que Jesús nos enseñó y que la Iglesia sigue enseñándonos. En la oración debemos renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad pedirle a Él la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya en toda nuestra vida, en obediencia a ese proyecto de amor que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y en el comentario a la carta a los filipenses, nos propone que la oración debe llevar a una unión cada vez más profunda con el Señor para poder pensar, actuar y amar como Él, en Él y por Él. Porque practicar esto, sigue diciendo el Papa Benedicto, aprender los sentimientos de Jesús es el camino de la vida cristiana. Y en esto mismo se basa la centralidad de la humanidad de Cristo en Santa Teresa, tener los mismos sentimientos de Cristo. En un discurso del Papa a la Universidad Católica de América, en Washington, decía Benedicto XVI, la identidad de una universidad católica no es simplemente una cuestión del número de los estudiantes católicos, es una cuestión de convicción. Y nos preguntaba, nos preguntaba, ¿creemos realmente que solo en el misterio del verbo encarnado se esclarece verdaderamente el misterio del hombre? ¿Estamos realmente dispuestos a confiar todo nuestro yo, inteligencia y voluntad, mente y corazón a Dios? ¿Aceptamos realmente la verdad que Cristo revela? ¿En nuestras universidades es tangible la fe? ¿Se expresa fervientemente en la liturgia, en los sacramentos, por medio de la oración, en los actos de caridad, la solicitud por la justicia y el respeto por la creación de Dios? Solamente de este modo daremos realmente testimonio sobre el sentido de quiénes somos y de lo que sostenemos. Este es un excelente examen de conciencia para nuestras universidades católicas. Según lo anterior, está claro que una universidad católica, además de un plan estratégico de investigación o de calidad, debería tener un plan evangelizador, un plan según las orientaciones emanadas del Sínodo sobre la nueva evangelización. Pero para evangelizar es necesario tener una vida de oración, es decir, tratar de amistad, estando a solas con quien sabemos nos ama. Yo a veces me pregunto que hablamos mucho de oración, pero no sé cuánta oración hacemos. A veces, ante el Santísimo o el Sagrario, parece que nos da miedo dejar a nuestros jóvenes que se queden un rato largo de silencio. Seguro que muchas universidades católicas Seguro que esta universidad, y la Universidad de Navarra, y nosotros también lo intentamos, y otras, pues eh, tenemos un buen plan evangelizador. Pero todos los que formamos la comunidad universitaria estamos convencidos del poder de la oración para transformar a la persona, para cambiar las estructuras. Hemos de preguntarnos, como nos decía el Papa Benedicto, ¿es tangible la fe en las aulas, en nuestra actividad diaria? en las actividades diarias de cada uno de los estamentos de la comunidad. Los Papas Benedicto XVI y San Juan Pablo II han transmitido han insistido en la urgencia de una nueva evangelización con un nuevo ardor, con nuevos métodos y con una nueva vitalidad. Para la transmisión de la fe es fundamental la predicación, la familia, la catequesis, pero también la universidad. En este campo un puesto particular corresponde a los científicos cristianos. Ellos han de dar testimonio con la propia actividad y sobre todo con la vida que la razón y la fe son dos alas que conducen a Dios. La nueva evangelización está dirigida, como nos ha recordado Benedicto XVI, principalmente a las personas que, estando bautizadas, se han alejado de la Iglesia y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana. En la universidad hoy es necesario una fe que corre el riesgo de apagarse por el contexto cultural del que proceden nuestros alumnos, nuestros profesores y los miembros de la comunidad. La fe es un don, pero depende de la relación que establezcamos con la persona de Jesús que sale a nuestro encuentro. La obra de la nueva evangelización consiste en proponer de nuevo al corazón y a la mente, no pocas veces distraídos y confusos, de, de los hombres de nuestro tiempo y sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la novedad perenne del encuentro con Cristo. La nueva evangelización se ha de caracterizar por un anuncio claro y explícito de Cristo. La belleza de la fe debe resplandecer en particular en la Sagrada Liturgia, sobre todo en la Eucaristía, que debe ser el alma de la universidad. La presencia de Jesús en el sagrario, escribía San Juan Pablo II, tiene que constituir una especie de polo de atracción para un número siempre mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo escuchando la voz y los latidos del corazón. Cada uno de nosotros debemos dar un testimonio insustituible para que el Evangelio pueda encontrarse con la existencia de todos. Por eso se nos exige la santidad de vida. Nos decían, también esta mañana, nos recordaban ese discurso que el Papa Benedicto XVI nos dirigió en el Escorial, donde decía que la universidad está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana sois vosotros quienes tenéis el honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario buscar la verdad y querer obrarla es la respuesta que nos hace santa teresa y lo que nos pide la escorda de ecclesie a las universidades católicas pero ¿Quién evangeliza en la universidad? ¿Quién evangeliza a los evangelizadores? Es cierto que en la universidad católica existen estatutos donde se define claramente la identidad y la misión de la institución y que los equipos directivos y de gobierno están formados por católicos comprometidos con la tarea pastoral de la Iglesia. Pero no podemos olvidar que los alumnos que acuden a nuestras instituciones son en su mayoría bautizados descreídos y con una escasa formación religiosa. Los docentes cristianos estamos llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana que se manifieste que manifieste la lograda integración entre fe y cultura, entre competencia profesional y coherencia de vida cristiana. Me atrevo a decir que hoy en la mayoría de las universidades católicas convivimos un reducido número de profesores bien consagrados o católicos comprometidos con un elevadísimo número de laicos que cuanto menos son respetuosos con la identidad católica del centro. Pero esto no es suficiente para contribuir a esa nueva evangelización a la que estamos comprometidos de forma institucional y no solamente personal. Es cierto que la pastoral universitaria, bien organizada y convenientemente atendida, cumple un papel importante en la acción evangelizadora, pero son los profesores, los profesores en cada una de sus materias, los que están en contacto directo en las aulas, en los laboratorios, en las tutorías con un mayor número de alumnos, de ahí la importancia de evangelizar a los evangelizadores, es decir, a los docentes, al personal de administración, mediante propuestas que les acerquen a un mayor conocimiento de Jesucristo, del Evangelio, de la doctrina y moral católica, para que sean partícipes y protagonistas en la comunicación del amor de Dios. Al respecto, seguía diciendo Benedicto XVI, en ese discurso a la Universidad Católica de América, docentes y administradores, tanto en las universidades como en las escuelas, tienen el deber y el privilegio de asegurar que los estudiantes reciban una instrucción en la doctrina y en la praxis católica. Esto requiere el testimonio público de Cristo tal y como se encuentra en el Evangelio y es enseñado por el Magisterio de la Iglesia. Hoy la Universidad es un apasionante país de misión, y en este tiempo es menester amigos fuertes de Dios. Dice Santa Teresa, querría les mucho avisar, no escondan el talento, pues que parece las quiere Dios escoger para provecho de otras muchas, en especial en estos tiempos en que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Los tiempos recios que ahora vivimos es una sociedad secularizada que vive como si Dios no existiera, hedonista, consumista, dominada por el emotivismo y la dictadura del relativismo. Y este tiempo requiere amigos fuertes. No es que no hagamos cosas. El problema, dice el Papa Francisco, no está en el exceso de actividades, sino en actividades mal vividas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Dice el Papa Francisco y nos pide que seamos evangelizadores con espíritu, que oran y trabajan, porque la primera motivación para evangelizar es el amor a Jesús que hemos recibido. Qué dulce, sigue diciendo el Papa, es estar enfrente de un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo, la mejor motivación para comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor. Orar para evangelizar es el mensaje y la vida de Santa Teresa. Urgencia de interioridad para enamorarse de Cristo y llevar la alegría del Evangelio. El último capítulo de las moradas, Santa Teresa no habla de quedarse tan a gusto, gozando del matrimonio espiritual con el rey del castillo, sino de salir para llegar almas y unos poco tiempo antes de, de morir nos dijo, es ya, hora es ya de caminar, lo que nunca dejó de hacer esta andariega de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Les presento ahora a Ángel Barahona Plaza. Licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, en Teología Dogmática por la Universidad San Damaso y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad San Damaso, del Máster en Relaciones Internacionales del CEU San Pablo y profesor itinerante de la Facultad de Teología Juan Pablo II del Callao, en Perú. Tiene numerosas publicaciones tanto en cuestiones filosóficas como teológicas. Y se ha ocupado especialmente del pensamiento de René Girard, de su teoría de la mímesis, sobre todo en lo relacionado con la violencia y la religión. En la actualidad es director del Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, está casado y es padre de cuatro hijos. Me estaba acordando de un amigo mío que se llama Pablo Domínguez que decía que esta es la parte que menos le gustaba lo del ridiculum vite <laughs> eh, a mí me toca la parte testimonial y voy a intentar hacerlo así no eh, cuando me propusieron eh, esta intervención eh, me puse a buscar como un loco en las grandes obras de Ratzinger qué había dicho acerca de la oración de la familia etc Luego tuve la suerte de que un par de amigos que están aquí haciendo la tesis sobre él me, me hicieron un filtro y, y encontré cosas maravillosas. Una de ellas, eh, y esta es la que me impacta y es la que voy a contaros, ¿no? porque yo creo que no estaban los tiempos para mmm, cristianos mediocres, no están los tiempos para cristianos mediocres. Ahí que esta santidad heroica que venía hablando Santa Teresa eh, es nuestro reto, ¿no? Y esa santidad heroica, ese reto, no es tanto para nosotros, que en el presente estamos dando la batalla, sino para nuestros hijos, que la van a tener que dar hasta con su vida. ¿no? Y por eso, este reto, esta revolución que se plantea de transmitir la fe a los hijos es la clave de la cuestión. Leyendo una homilía de Benedicto XVI con motivo del 28 de diciembre, del Día de la Sada Familia del 2011, en otras audiencias había ido dejando toques, coletazos interesantísimos, pero en esta, evidentemente, entra a saco cual, con el papel de la familia de Nazaret. ¿Qué papel tiene José? ¿Qué papel tiene María? ¿Qué papel tiene Jesús? ¿Por qué es importante crecer en la familia, hacer crecer en la familia la fe? ¿Cuál es esa cosa que tiene la familia que no tiene la universidad o que no tiene la parroquia o que no tiene... Eh, otro medio, o otro contexto ¿no? para transmitir la fe. Y hablando de esto, ponía el énfasis en que eh, la familia es una escuela de oración, un lugar donde se aprende a escuchar. Y este verbo lo quiero enfatizar y a ver si luego no se me despista, que quiero decir una cosa con él. Que se aprende a escuchar y que se aunan los labios, el corazón, la mente y el cuerpo entero. Y ahí es cuando me salió a mí una asociación con un libro que acababa de leer hace un tiempo que me vino a la memoria, de Daniele Fortuna, que se llama Ilfiglio, El hijo de la escucha, y empalmaba con el verbo escuchar. El libro de, de Daniele Fortuna, que eh, es un intento de decir. Eh, de explorar, no de decir, sino de explorar 30 años de la vida de Jesucristo que apenas los apócrifos hablan algo, y lo poco que sabemos es poquísimo, porque José nunca aparece diciendo una sola palabra en el Evangelio, pero están ahí, 30 años de la educación de un niño judío, de un padre justo, cumplidor judío, que se llama José. El libro de Daniel empieza así diciendo que el, el verbo escuchar, la, la raíz hebrea es shema, aparece 1159 veces en la Torá, en, lo, en el, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Y que es el centro de la vida de Israel. Escucha, a Israel, dice de Deuteronomio 6. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La trilogía que defendía en esta homilía Benedicto XVI. ¿A qué se está refiriendo el Papa? Evidentemente, aunque no lo cite, está refiriéndose a Deuteronomio 6. Lo que ha heredado Cristo Jesús en la familia de Nazaret es. Por la oración en la que su padre la ha introducido, y dice él citando en la homilía, le llevaban de peregrinación, le llevaban al templo, cumplía la ley, pagan los pichones, está con su hijo introduciéndole en la fe judía. Eso que Jesús ha interiorizado de manera natural es el shomá, aprender a hacer vida dentro de él, este Deuteronomio 6. En el desarrollo de, del análisis que hace el Papa en la homilía de lo que es la vida de Nazaret, deja claro y por sentado que es en la familia donde se unifican los labios, la mente, el corazón y las fuerzas. ¿Y eso por qué? Y aquí enlazo con mi propia experiencia, lo mío es más bien un testimonio. ¿no? Eh, ¿Cómo transmitir la fe a los hijos? Es decir, yo no soy José, no soy San José. Pero sí estoy llamado a fundar una familia. Y esa familia es una misión en la historia que se me ha encargado como un administrador infiel, se me han encargado unos hijos como un administrador infiel para que ellos reciban aquello que yo he recibido en la iglesia a través de Cristo y a través de la iglesia. ¿no? Como madre y Cristo en este sentido presentándome al Padre, traduciendo ese paradigma, ese modelo de la iglesia, Jesús, el Padre, etc. Esa vida comunitaria, trinitaria, trasladada a la familia, es lo que yo he entendido que tenía que hacer. No es algo que yo haya entendido porque soy muy listo, sino que yo pertenezco a un carisma de la Iglesia Católica, del post-concilio Vaticano II, que es el camino neocatecumenal, que me ha enseñado a hacer esto y convertirlo en una cosa importante. Ayer, esta mañana, decía Don Gavino que una de las claves de la oración en Ratzinger era que la oración es una liturgia. Nosotros tenemos una liturgia doméstica, el domingo por la mañana es un punto central de la educación en la fe para nuestros hijos. Entonces tenemos la Eucaristía en las vísperas del sábado y el domingo por la mañana, con igual dignidad que vamos a la Eucaristía, vestidos con traje y con corbata, nos sentamos a la mesa, tenemos una, una teología de los tres altares, que también estaba en Juan Pablo II y está en toda la tradición de la Iglesia, ¿no? el lecho nupcial donde mi mujer y yo nos donamos, la mesa donde nos donamos unos a otros y donde participamos de los bienes que Dios nos da, y la Eucaristía, donde vivimos eso y lo trasladamos a la visión, a la, a la vida de la Iglesia. ¿no? Entonces, en la mesa, nosotros la consideramos un altarcito donde comemos. En esa mesa instalamos un mantel impoluto con una cruz, una vela, unas flores, y lo preside la palabra de Dios. Esta liturgia doméstica, este rito dominical, que es el centro de la vida de mi familia, es un poner a Dios delante. El primero a la hora de hablar de todo, de plantear todo, de lavar la copa, de resolver todos los conflictos semanales, porque esa dimensión litúrgica doméstica tiene tres dimensiones. Una es celebrativa, es una fiesta, tocamos la guitarra, está en un contexto celebrativo litúrgico y como es una fiesta es alegre. Pero también tiene un momento de discernimiento, porque el principio origen de todo eso es la palabra de Dios. Y luego tiene un momento de contemplación, un momento de reconciliación, porque no está alejada de la vida, sino que está entroncada en los sufrimientos cotidianos, en los problemas en el colegio, en la universidad, con sus propios problemas, su sexualidad, su forma de entender el noviazgo, sus vidas particulares, sus pequeños sufrimientos y envidias entre ellos, nuestras propias cuitas matrimoniales. Que si a veces son públicas delante de ellos, requieren ser reconciliadas también delante de ellos para que vea que no se encona nada ni se guarda nada. El rencor, el resentimiento no cuaja dentro, sino que se cura inmediatamente que aparece la palabra y nos llama a conversión. Entonces, este, este trípode, digamos, fundamental en nuestra vida, tiene eh, esta virtud: ¿no? que lo que hemos hecho por obediencia al carisma desde que eran niños. Y esto tiene su itinerario también, porque nos podéis imaginar lo que es cuando son niños, no jugar con la vela, no tirar del mantel, no romper la guitarra, no ponerse a llorar como locos, es un, más que una fiesta, una batalla. Pero cuando esa inercia se convierte en rutina y se hace propia y se interioriza en todas las células, se convierte en algo maravilloso, que es esta oración de Israel. Los israelitas, los judíos, rezan tres veces esta oración del Shema. Se ponen aquí los tefilines, se los enrollan al brazo, se ponen una cajita en la muñeca, otra cajita en la cabeza, la del brazo cerca del corazón, y ahí en la cajita tienen, suelen tener, Deuteronomio 6. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque otra de las conclusiones que sacaba Gavino hoy, no, además de la liturgia, la sexta decía que la oración, si es liturgia, evidentemente, no solamente es, porque también lo es, meditación, contemplación, intimidad, silencio escrute de la palabra lo que queráis. los miles y miles de métodos que la iglesia tiene para introducirnos en la oración son inagotables. pero hay una cosa que sí que lo es que es la única forma de aprender a amar. y esta cuestión es la clave de, de esta celebración litúrgica. ¿no? si tú durante toda la semana has tenido un conflicto la paternidad eh, iracunda que habita en mí lo que quiere es solucionar el problema por el atajo rápido ¿no? Se han peleado, pues pegas el grito, das el pintazo en la mesa, pones las cosas en su sitio y arreglas todo por la vía de la violencia. Cada uno tiene su estilo, ¿no? El de mi mujer es la templanza, la ternura, y todas esas cosas y tal. El equilibrio es complicadísimo, pero ahí está, ¿no? Sin embargo, si tú tienes esto en mente y es que el domingo es un día en el cual Dios se hace presente en tu casa como centro de toda tu vida y donde se va a dar la oportunidad de corregir con paciencia a la luz de la palabra de Dios, ya no es lo mismo la paternidad, ni la responsabilidad que tienes de corregir y educar. Es otra cosa. En eso yo he tenido que ser ayudado, porque mi tendencia y mi educación y la que yo he recibido de mis pobres padres, en este sentido precarios como todos, hacían lo que podían. Es ir por el atajo ¿no? o apabullar con mi razón argumentos, como veo muchas veces a los padres haciéndole pensar y reflexionar a un niño de cuatro años por qué no tiene que tirar piedras a los gatos, que me pongo los nervios. ¿sí? Digo. Sino esperar a que llegue el momento en el cual, en un contexto determinado, sea la palabra la que dé una respuesta. ¿no? Y es fantástico, es alucinante, es mm, una experiencia genial, porque mm, suceden cosas que si tú les das el tiempo suficiente a que se enfríen y las tratas en el contexto de la familia, el, el perdón, la reconciliación, el volver a empezar, el saber que todo se crea de nuevo, que no se ha roto nada, que nos hemos pedido perdón y que no se guarda nada en el baúl, es una experiencia alucinante. ¿no? Entonces, eso les transforma, porque entonces significa que tienen libertad para tocar esos temas, ellos cuando lo sufran y yo cuando lo sufra yo cuando lo sufran ellos. De esto ha habido de todo. Un día que te viene uno que se ha pasado bebiendo con los amigos de la universidad, otro que te viene a consultar un problema con su novia porque tal, la castidad es una cosa tremenda. Otro que te viene y te dice, tengo necesidad en, en este domingo de que me escuchéis a mí y te cuenta su historia de lo que le ha pasado, de lo que ha dejado de pasar. ¿no? Siempre la palabra de Dios ha sido un misterio alucinante que penetraba como los, por los entresijos, ¿no? como un bisturí para tocar esa situación. Salían palabras como, no dejéis que vuestros corazones se endurezcan por la embriaguez el día que vino con resaca. O sea, perdonad que sea tan libre y que diga estas cosas, yo no tengo nada que, eh, <laughs> que esconder, ¿no? Es que es así. O sea, cosas que tienen que ver con la sexualidad salen en la palabra en el momento en el cual ellos están en ese combate. Pues este aprender a tener una relación de libertad dentro de la familia, a aprender la reconciliación en la praxis, no, aprender a no ser juzgados, a ser escuchados, a ser introducidos dentro de, dentro de esta oración es el fundamento de este descubrimiento que a mí se me ha regalado. Yo no lo he hecho, lo han hecho otros y me lo han regalado a mí. Pero entronca con esta idea que yo he encontrado en, en Benedicto XVI, que está bien sintetizada en Daniel Fortune. Daniel Fortuna dice que todo el Evangelio es triádico. Él dice que las tentaciones en el desierto son tres, la piedra, el camino y eh, la tierra buena es una triada también, la parábola del sembrador. La triada de amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas está en este contexto de un Cristo, de un Jesús que ha interiorizado perfectamente la enseñanza judía del justo José. ¿Y a dónde le ha llevado esto? Yo lo que estoy descubriendo en mi familia es que de esta manera, el Espíritu Santo, a través de, este, de esta iglesia ¿no? doméstica, de la que también habla el Papa, el emérito de la iglesia doméstica, mis hijos han aprendido, son unos sinvergüenzas y son adolescentes y tienen sus manías y sus follones y para ir a comprar el pan montan unos pollos que te puedes morir. Pero a la hora de la verdad, cuando se sale a la luz la necesidad de convertirse, de pasar al otro, de vivir en la libertad, de repente se transforma toda la situación en algo que nos trasciende a todos. Y yo les he visto aprender a morir, cuidando a sus abuelos cuando los hemos traído a casa con Alzheimer, limpiándolos, cuidándolos, embargando sus fines de semana, organizándose para que nosotros siguiéramos evangelizando, que todos los fines de semana estamos de fiesta. <laughs> Viendo una transformación interior dentro de ellos, aprendiendo a amar, que es el fruto de la oración primordial y lo que es la oración en sí misma. ¿no? Aprendiendo a pelearse, claro, natural, pero también a reconciliarse y a no guardar mucho tiempo las cosas para que no se enconen. Aprendiendo a compartir el tiempo, el espacio, la verdad. Yo creo que esto es una revolución y que realmente esto puede transformar el mundo. Porque si ellos tienen alguna cosa clara, y por eso todas están en la iglesia, aman, aman la iglesia, están en su comunidad, aman, sus novios y sus novias son todos de la iglesia, quieren una familia como la que han vivido. Y mi familia no es una familia perfecta. Porque yo he tenido mis conflictos con mi mujer y he tenido mis conflictos con el mundo entero y los he llevado a la mesa, a ese altar, a la luz de la palabra. Pero lo que han visto es que nada es definitivo, que nada rompe. Que todo se reconstruye porque luego, además, hay ese otro altar en el cual la reconciliación se consuma en la Eucaristía, de la que participamos todos. Esta es mm, mi experiencia. ¿no? Entonces, haber encontrado el aval de esto que yo he vivido en la teología de Benito XVI me ha mm, congratulado muchísimo porque veía. Que hay una sintonía, una astucia del espíritu que hace converger todas las cosas. ¿no? En la tesis doctoral de un señor que se llama Daniel Fortuna, en un artículo que ya había leído de Gerhardson, un teólogo danés, que justo hablaba de esto, de esta triada enorme, maravillosa, en la cual Cristo ha consumado la educación recibida de su padre, porque la ha consumado, dice: He venido a cumplir todas las cosas y a hacer todas las cosas nuevas. El que he venido a cumplir la escritura, ¿sabéis lo que significa? El que la escritura se cumple en mí. Que el Shema, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, está sintetizado definitivamente en el paradigma de la cruz. Se crucifica la mente con una corona de espinas, se crucifica el corazón con una lanzada que le parte el, el, en dos, y se crucifica las fuerzas, las muñecas y los pies, aquellas cosas donde los judíos se ponen los tefilines, Cristo lo ha hecho cumplido en la cruz y me lo está queriendo hacer cumplir a mí en mi familia. Gracias. Muchas gracias. No me han pasado ninguna pregunta. ¿no? Y por otra parte, el tiempo apremia y tenemos la Eucaristía ahora a las seis. Así que yo voy a aprovechar que no hay preguntas para hacer una o al menos un comentario. Eh, está claro que la, la oración transforma a la familia y al mismo tiempo que la familia es escuela de oración. No es extraño, por tanto, que haya una relación íntima y bidireccional entre la crisis de, las de la familia que estamos viviendo y la ausencia de Dios en la vida de la familia. En el Instrumentum Laboris del sínodo se constataba que en las familias católicas no se reza. Eh, yo creo que, que en todo este periodo sinodal que ha durado... Un año se le ha prestado poca atención a esto, pero en mi opinión es una de las causas principales. ¿no? Y ojalá los que estamos aquí y tenemos familia seamos capaces de explicar, de transmitir a nuestros hijos esa, esa forma de vivir orando y sabiendo que Cristo es mucho más fuerte que todas nuestras dificultades. Y por lo tanto, como decía Juan Pablo II, no podemos tener miedo. Aplausos.